¿Cómo están todos? Esta es la flauta que uso para relajarme. Es una High Spirits en flauta. Ve, me pongo a tocar. Antes, al principio lo usaba como para meditar y después me ponía simplemente a tocar. Siempre lo uso para tocar. Y los quería invitar a este espacio a todos los que estaban el otro día, a todos los que estén observando. Aquí es donde practicaba baterías, aquí es donde algunos vieron fotos donde estábamos Román, Dan, Víctor y yo tocando hace tiempo. Me gusta tocar, hace tiempo no toco batería, pero quería invitarlos a mi espacio ahorita. Esta es la batería que uso, es una. Bueno, este es Sonor con algunas partes de una DW que me patrocinaron hace algún tiempo en Los Ángeles. Los platillos, pues tengo un Serie K por ahí que no lo he puesto. Llevo rato sin tocar batería. La última vez que toqué batería fue en una sesión. Y pues nada, quería invitaros a este espacio para que escucharan un poco dónde toco batería en este espacio. Bueno, aquí es donde practico, uso estas tarolas, tengo esta otra DW que me da otro sonido completamente diferente, pero me gusta. O
se haga más una cuestión. Improvisando, me gusta hacer locuras, tocar diferentes patterns, estar practicando. Usaba un doble pedal, ahorita no lo estoy usando mucho. Les digo que es la primera vez que toco batería después de un rato, quería invitarlos como este espacio. Y bueno, este es el espacio donde toco la batería. Desde hace tiempo practicaba, pues no sé, bueno, bajo en algún tiempo, teclados, e incluso a veces me sirve como tocar bajito, de repente pensar en melodías, en las melodías que voy haciendo. Sin el bombo ni nada, porque si no se mete en el audio. Estos son los Big Firth que uso para que no se escuche tan fuerte, no me lastime los oídos. Cuando quiero tocar una cuestión más oldie, como yacerona, blucerona, espérenme ahí, uso otros que están por aquí en el estudio. Permítanme. Tengo unos por aquí. Ya les enseño. Estos son los que encontré, como los brushes que uso de repente, como de ninja. Y tengo muy buenos amigos que son muy buenos bateristas. Yo le pego más para hacer mis rolas, componer, desde ser multiinstrumentista. Hubo una época donde le pegaba mucho la batería y ensayaba mucho. Hace mucho no uso estas. Nunca fui de hacer ochos tanto, ¿verdad? Quería tocar más como...
Hace mucho tiempo no toco, pero quiero invitarlos a esta sesión. Les enseño aquí la batería. Hola. Ahora sí los estoy leyendo. Esa es la batería que uso. Sí, que a algunos no les interesa las baterías ni nada, pero ese es mi espacio donde me gusta tocar, donde me paso horas tocando. Y pues quería saludarlos a todos. Gracias por estar aquí. He estado haciendo varios Periscope seguidos, debido a que, bueno, durante mucho tiempo no los invitaba a mi espacio, pero ahora los invito a este espacio. ¿Cómo están todos? Saludos, Sucole, Laila, Wilgina, Amanda. Of course you're interested. Pues, ¿sabes qué? Me gustó, siempre me gustó la batería desde chico, pero, vamos, yo creo que el tiempo que realmente le metí duro fueron unos 2 años aproximadamente, que le metí duro a la batería. Saludos a Poderosa, Jesse, Eugenia, Grace. Les mando muchos saludos a todos. Gracias a todos los que se conectan aquí. Saludos de Tijuana. ¿Cuántos instrumentos toco? La verdad toco un poco de todo solo para componer. Yo creo que lo que más toqué durante muchos años de mi vida fue la batería. I play the drums a couple of years. I had a bass. I have a bass actually. I started playing the bass, then the drums, then the flute, not that flute, another flute, another kind of flute. Then guitar. I use the guitar when I write my music, and keyboards also. Saludos, Yadi. ¿Cómo estás, Yadi? Te mando un abrazo. Saludos a todos. Susan, inglés no ponen. Es que hay muchos que hablan inglés, muchos que no, muchos que sí. Pero quiero, pues, gracias a todos los que ponen sus comentarios en Facebook. ¿Cuánto mido de altura? Mido 1.79, 1.80, por ahí. Saludos a Tamaulipas. Mi intención es hacer una gira pronto. Algunos conciertos, como decía, Unplugged. Y estoy trabajando en el EP. Colombia, los extraño mucho ahí en Colombia. Saludos para Victoria, Jimena, Karime. Les mando muchos saludos a todos. A toda la banda que se conecta, a todas las chicas, a la banda, a todo el mundo. Pues estoy contento con todo este proceso. Quería invitarlos a este espacio donde de hace tiempo han nacido muchas ideas. Y es un lugar importante para mí. Y bueno, aquí toco la batería, toco de todo, compongo, hago mis locuras, salto de arriba para abajo. Y esperen el EP pronto. Entonces los extraño también en Ecuador. Argentina también, les mando un saludo a Argentina. Pues cuídense mucho todos, gracias por los que se conectaron y nos vemos en el próximo Periscope. ¿Les late? Saludos a Jesse, bueno, saludos a Mishu que también apareció aquí. Saludos a todos y gracias por entrar al espacio, gracias por entrar a este espacio. Gracias a todos que también me mandan sus ideas. No, gracias a ustedes. Es un placer para mí invitarlos a este espacio. Aprovechar las redes sociales para esto, ¿no? Yo siempre estuve mucho tiempo cerrado con las redes sociales en ese aspecto. Pero bueno, ahora dejarlos entrar al espacio y poder convivir un rato me parece padre. Entonces, pues les mando un abrazo a todos. Y gracias por conectarse.